saludar obviamente pues al doctor Caicedo, exalcalde de la ciudad, quien empezó todo este proceso. Saludar también al personero del distrito, el doctor Chaván Rosado, que nos acompaña, a las autoridades del ejército, de la policía que han venido también, a la señora Ermelinda, a la niña Katia y el compañero que la secundó en sus palabras, al gabinete del distrito, a los alcaldes menores, el doctor Héctor Bisbal y César Mercado, a los señores ediles, a los miembros de la Junta de Acción Comunal, a los señores periodistas, un saludo para todos. Como ven, pues estamos cumpliendo lo que prometimos y aquí hemos venido a hacer entrega de uno de los tantos proyectos que encontramos iniciado el doctor Caicedo, y lo hemos ido terminando consecutivamente para que la ciudad siga cambiando, para que los samarios empecemos a poner el sello y a confiar y a creer. Los samarios desafortunadamente hemos sido incrédulos, y aquí particularmente este parque que se ha hecho entre el cronograma previsto, hubo mucha crítica en algún momento porque la obra no se entregaba, no se terminaba, y le decíamos, allá vamos a ir a entregarlo, y aquí estamos entregándolo como corresponde, un hermoso parque para los muchachos de Lunca y su entorno. Todos han ido entregando, ya se han entregado 7, hoy estamos entregando 10, son más de 80 mil millones de pesos que encontramos en ejecución del gobierno del doctor Caicedo, solo en parques. Y como ven, pues son parques, como decía el cura, a quien agradecemos también sus palabras, son parques bien concebidos, bien hermosos, que dan envidia. No tenemos nada que envidiarle a otros parques del resto del país. Entre otras cosas, creo que nosotros seguramente vamos a ser una ciudad de los parques hermosos, de parques que no lo ve usted en ninguna otra ciudad del país. El evento que se han traído a Santa Marta no lo tienen ninguno de otros parques. Así que eso hace un gobierno que está al servicio de los intereses de los ciudadanos, al servicio de los intereses de las mayorías. Aquí hemos visto en el corregimiento que a veces la comunidad es reacia a trabajar con quien está queriendo darle la mano. Aquí hemos desde hace unos meses tratado de hacer una serie de reuniones con actores o con las fuerzas vivas para impulsar la creación de una promotora que nos sirva y coadyuve a la gestión del gobierno para administrar y gestionar lo que hoy está sucediendo en el corregimiento. Y hay actores vinculados a la política tradicional que se oponen. Hemos dicho claramente, y lo voy a explicar, y aprovecho este escenario para decirle a los amigos de Minca qué es lo que queremos con la promotora. Queremos constituir una promotora en la que estén los propietarios de la tierra, los finqueros, los parceleros, que estén los hoteleros, que estén los de restaurantes, que esté el padre, que estén los dirigentes deportivos, que estén los pastores, que estén las fuerzas vivas. Esa promotora organizada, podríamos hacer un convenio interadministrativo para que nos ayude a hacer cumplir lo que hemos denominado un pacto por el buen vivir. Al corregimiento de Minca está llegando mucha gente, muchas personas, muchos turistas, pero mucho de ese turismo que está llegando es un turismo que viene a depredar, que viene a no viene a consumir, o por lo menos no viene a gastar y a pagar lo que deberían pagar por venir a un sitio tan bello y tan hermoso como este corregimiento. Un turista que viene a pagar 10 mil pesos la noche en una carpa no viene sino a depredar nuestros recursos naturales. Ese tipo de turista no nos sirve. Y aquí hay entidades, restaurantes, hoteles que lo están permitiendo. Esta promotora debe ayudarnos a regular el parqueo, debe ayudarnos a regular y conservar la ronda hídrica para que no haya sancocho, para que no depreden nuestro río. De manera que es un gana-gana. Sin embargo, hay gente aquí que se opone, seguramente haciéndole el mandado quién sabe a quién. Entre otras cosas, hemos dicho que a la promotora, y para regular o controlar la capacidad de carga que tiene este territorio, podríamos pensar en un peaje ecológico que cuyos recursos vayan solo a la promotora para que financie y pague sus guardias ambientales, para que señalice la carretera, para que haga el mantenimiento incluso de estas bellas obras, en fin, para que se reinvierta en beneficio general. Ya escuchamos por ahí que desde otro ente territorial está empezando a colocar un peaje que seguramente estarán pensando colocarlo al servicio de algún privado.
tengo que anunciar que no vamos a permitir como ente territorial que nos pongan un traje para ningún privado. Si hay un traje, tiene que ser un traje ecológico cuyos recursos los administre la comunidad a través, organizada a través de una promotora. Que se vean esos recursos. Quería hacer y aprovechar este espacio para esos anuncios. Segundo, ya saben, dimos la semana pasada para proyectos que tienen que ver con la zona y la Sierra Nevada, ya lanzamos el programa de apoyo al pequeño campesino, al pequeño productor. Ustedes ahora solo tienen que producir todo lo que produzcan en su tierra y en su parcela, se lo compramos ahí en la puerta de la finca y lo bajamos al mercado para comercializarlo. Así que la excusa de la tierra, de la vía, ya no va a haber excusa de que la vía, no, ya nosotros le compramos el producto en la finca. Tercero, quiero anunciarles lo que prometimos en campaña, que ya lo tenemos bastante avanzado. El próximo día vamos a presentar el alto consejero para la sierra y la zona rural. Una persona que se va a dedicar solo a trabajar en función de esta tierra, de la zona rural. Articular a la secretaría para que cumplan su objeto misional aquí. Que funcione la salud, que funcione la educación, que venga ESPA, que el tránsito opere, que la seguridad esté como corresponde, en fin. Una persona dedicada solo a trabajar con, incluso con los dirigentes o con la comunidad, a formular proyectos. Ahora en el marco del postconflicto necesitamos un banco de proyectos productivos de inversión en infraestructura vial. En fin, este alto consejero aspiramos a posicionarlo la otra semana. Lo mismo que en el marco del proyecto que estamos haciendo, el CIES4, el doctor Caicedo nos dejó en el periodo pasado 365 cámaras, completamos, que entregamos este año también. Estamos presentando un nuevo proyecto para completar 500 cámaras, de las cuales varias de ellas van a quedar en la zona rural. Nunca va a tener cámaras en ese CIES que estamos constituyendo, que estamos creando para lograr su financiación, obviamente, con el gobierno. De resto, todos los proyectos que hemos encontrado, que venían andando, y los que estaban consignados en el plan Santa Marta 500 años, los estamos ejecutando. Es hora de que la gente crea, que confíe, que este modelo de gobierno que hoy está en la ciudad no es el anterior, para nada, nos distanciamos rotundamente. Si antes no creían, y tienen razón en no creer, porque lo que hicieron fue saquear la ciudad, y el aparato público, la alcaldía, la pusieron al servicio de unos pocos, hoy estamos sirviendo a sus intereses, a los intereses de todos, independientemente del estrato, independientemente de su condición religiosa, de su condición económica, en fin, estos proyectos como este parque, como las placahuellas, como todo lo que venimos ejecutando y trabajando por la ciudad, son proyectos para todos, para que esta ciudad salga adelante, para que siga cambiando, para que logremos una ciudad del buen vivir, una ciudad donde nuestros hijos crezcan y crezcan mejor, que crezcan en una ciudad distinta a la que nos tocó vivir a nosotros, a los adultos. De manera que agradecerles obviamente que hayan venido. Yo quiero también darle la palabra al doctor Caicedo, al exalcalde, que esta red de parques que estamos entregando es la red de parques que él concibió, diseñó y que tuvimos la fortuna pues de llegar con el respaldo de ustedes, de los ciudadanos, y los hemos encargado de materializarlo. Cada uno se van a entregar todos. Ya empezamos a diseñar lo que prometimos. Prometimos que en estos 4 años se van a ejecutar 60 parques. Ya hay 2 de ellos asignados o adjudicados, el Parque Lineal del Ciruma, el Parque Lineal del Río, y ya empezamos a diseñar de los 60, 12 más. Así que vamos a seguir ampliando esta red de parques. Nos vamos a poner muy contentos y se nos va a hinchar el corazón cuando en toda Colombia se hable de los parques de Santa Marta, de los hermosos parques de la ciudad de Santa Marta. Así que mi agradecimiento al comité, obviamente a cuidar estos bienes, estas máquinas, tienen unas edades tope, unas edades máximas. Cada parque está concebido como un espacio para todos. Hay máquinas para los adultos mayores, hay máquinas para los adultos y los jóvenes, y hay máquinas y juegos para los niños o elementos para los niños. Cada uno en su espacio y entre todos a cuidar el parque y a cuidar lo que estamos haciendo para que esta ciudad siga cambiando. Muchas gracias. Buenas tardes. Un cordial saludo para el alcalde Rafael Alejandro Martínez, el personero Adán Rosado, los miembros de la comunidad que participan del comité de este parque,
a los miembros del gabinete distrital, al padre César Amaya, los alcaldes locales y mercados, César Mercado y Héctor Bisbal, los ediles, miembros de la Junta de Acción Comunal, invitados especiales a los periodistas, especialmente a la comunidad que aquí se congrega. Bueno, el alcalde lo decía, este hace parte de una ambiciosa red de parques que decidimos intervenir. No es solamente el Parque de Minca, entre otras escogimos este lugar porque es el área histórica y emblemática del parque, pero además porque prácticamente nuestras comunidades no han dejado área para la recreación y el esparcimiento. Y por eso ha correspondido reconstruir los ya existentes o empezar a buscar lotes, en fin, donde se pudiera, nuevas áreas, construir espacios públicos. Él mencionaba el del Ciruma. Una señora ayer me preguntaba que qué era lo que se iba a hacer ahí en el Ciruma, que veían que estaban midiendo. Y precisamente se va a hacer, es un parque lineal, es decir, un parque que va por toda, paralelo a la cinta asfáltica, a la vía, para que la gente pueda trotar de forma segura. Es un parque que diseñamos en el periodo pasado y es un parque que quedó los recursos apropiados para esta vigencia y ya el alcalde lo ha licitado y está en adjudicación o adjudicado. Lo propio el parque lineal del río Manzanares, ese era un área también que no tenía, digámosle, mayor uso en términos de espacio público, pero el propósito es además generar conectividad en esa zona tan importante de la ciudad, entre la Ciudadela, Bavaria, el Minuto de Dios y el barrio Las Américas. En fin, eso beneficia a muchas comunidades, y menciono esto porque son parques que se fueron diseñando, se fueron apropiando los recursos para que se puedan ejecutar en esta vigencia, de la mano de los que el alcalde ha mencionado también va a continuar diseñando y ejecutando. Muy probablemente aquí en Minca puedan identificar otra área para que, en efecto, puede ser la cancha, ¿verdad?, que la mejoren, ¿no?, y puedan continuar mejorando los equipamientos, que son espacios para la recreación, para el encuentro de los niños, de las familias, de la comunidad. Pero fíjense que hemos procurado que se hagan con buen gusto, estén bien diseñados, porque estos espacios públicos, entre mejor estén, pues uno espera que la comunidad más los cuide, porque son bienes públicos. Aquí lo que hay son dineros públicos. Esto es recurso que ha salido del bolsillo de los que pagan los impuestos. Ahora, como los impuestos los está cobrando el distrito, que antes lo cobraba una concesión, ahora hay más recursos, y esos recursos ahora se invierten. Además, ahora como está gobernando la comunidad, porque el gobierno anterior y este gobierno son gobierno no de las élites, sino de la comunidad. Entonces, estos gobiernos se deben a la comunidad, y es precisamente el objetivo que hemos tenido haciendo inversiones para la comunidad. Aquí en su momento al colegio también llegamos con alguna dotación o algunas inversiones. Entre otras cosas, en la zona rural destinamos unos recursos importantes, casi de 1.000 millones de pesos, para reconstruir o mejorar placa huella en distintos sitios de las vías rurales. Entiendo que el departamento también ubicó unos recursos, pero es bueno, alcalde, que se diferencie cuáles fueron los recursos públicos distritales en la zona rural, particularmente el corregimiento de Minca, porque a veces hay personas de la propia comunidad que tratan de hacer politiquería. Y entonces tratan de dibujar el trabajo que el distrito hizo, y particularmente nuestra alcaldía, en esta zona. Y precisamente esta zona se benefició de los mismos programas que promovimos en Santa Marta. Porque si sintonizamos en Santa Marta, sintonizamos en Minca. Porque si ampliamos el programa de adulto mayor en Santa Marta, lo hicimos en Minca. Porque si incluimos más familias en acción en Santa Marta, lo hicimos en Minca. Todos los programas sociales, porque ese fue el objetivo de este gobierno, reivindicar a los sectores más pobres de la población, recibieron el beneficio por igual
en el área urbana y en la zona rural. Adicionalmente, en la zona rural algunas inversiones en infraestructura. Ciertamente, entidades como la Nación y el Departamento tenían una responsabilidad con esta vía. Por eso nosotros no hicimos una inversión en esa vía y tenemos que aclararlo, porque algunos sectores han querido utilizar esa inversión con, digámosle, si se quiere, una especie de retaliación política. Y resulta que es que ese proyecto, nosotros que conocemos de los proyectos de la Nación y del distrito, pues por obvias razones, perdón, y del departamento, sabíamos que esa vía tenía una financiación de orden nacional. No se había hecho porque faltaba el componente departamental, hasta que finalmente la propia Nación socorrió al departamento y le generó un complemento en materia de financiación a través de las regalías, y por eso hicieron la vía. Era una obligación de la Nación y del departamento. Bien hecho que se haya hecho, porque con Minca había una deuda histórica y por eso se hizo esa vía. Esa vía se hizo con recursos públicos, por supuesto de la Nación, en el programa de Ruta del Sol, y con una complementación del departamento. El distrito, en principio, también dispuso de unos recursos para hacer el puente, pero el departamento y la Nación decidieron que ese puente también lo querían hacer. Bueno, nos pareció bien. Aquí ha ocurrido una cosa, y es que hay una sana competencia por hacer obras públicas. Nosotros hemos gestionado una serie de obras públicas, por ejemplo, el del aeropuerto ante la Nación, pero luego, claro, cuando se hace la obra ya empieza a verse que realmente es cierto, aparecen muchas personas que quieren reivindicar el proyecto y el logro, y entonces aparecer cortando la cinta. La verdad es que nosotros somos más amigos que las entidades trabajen de común acuerdo y de forma coordinada, pero ciertamente cuando hay entidades que tienen actores políticos que procuran desdibujar el trabajo de los otros, como en este caso pasó con actores distintos al distrito, pues el distrito tiene que avanzar en su propia agenda de proyectos. Por ejemplo, el de los bolivarianos, bastante esfuerzo tuvimos que hacer para sacar adelante ese proyecto, porque no solamente había un descrédito por parte de actores políticos para que no lo ganáramos, sino que ya cuando lo ganábamos anunciaban que no se iba a hacer. Ahora no solamente se va a hacer, ya están licitados 11 proyectos de los bolivarianos para hacer la infraestructura deportiva que van a beneficiar a todo el distrito, porque eso va a implicar un flujo de turistas de forma posterior, en tanto Santa Marta se posiciona de otra manera. Pero también ese proyecto lo querían embolatar o ponerle zancadillas a aquellos actores a los que hemos estado haciendo referencia. En el mismo tema del agua, el problema del agua de Santa Marta es que se agotó el modelo que existía.